Venimos transitando y pensando en voz alta, sobre todo en el noticiero de la televisión pública, el delicado momento institucional. ¿A qué te referís, Horacio? Bueno, me refiero a que la Corte, y hoy aprendí que hay cortes, que hay constituciones provinciales, y la Corte Nacional le dice, momentito, Tucumán, momentito, San Juan. Pero vamos a hablar con los queridos colegas. Hola, Quiroga. ¿Cómo le va, maestro? Hola, Caram. ¿Cómo va? Hola, Marcico. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Desde dónde hay que mirar lo que pasó? Ah, no, para. Sí. Dame disparador. Último momento, comunicado de Presidencia de la Nación tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán. En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos. Se vota dentro de 4 días, hermano. Yo no sé qué carajo hacían antes, porque lo hubieran sacado antes a esto, ¿viste? Que parece que no les interesa a la gente, no les interesa la democracia, no les interesa, a ver, los partidos políticos, hermano, los votos están hechos, están repartidos. ¿Qué es lo que dice Patricia Bullrich? Le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac. Le pone mucha pimienta a la situación Patricia Bullrich con esto, haciéndose cargo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia como habiéndola impulsado de algún modo. Bueno, ese tuit de Patricia Bullrich no es casualidad. Le frenamos la reelección a Mansur y Uñac, dice Patricia Bullrich. Se creen señores feudales, ahí lo tenés en pantalla, y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja, dice Patricia Bullrich. Con nosotros esto no va a pasar. ¿Qué información tenés, Sofía Caram? Información de la propia Corte Suprema de Justicia, porque es interesante cómo se tejió este fallo. A ver. El expediente estaba hace aproximadamente un mes, como le dicen en la Corte, en el aire, girando de vocalía en vocalía, pero no había una intención directa de un fallo, o por lo menos no se había comunicado a uno de los cortesanos. ¿Qué es el cortesano que no firma el fallo? Que es Ricardo Lorenzetti, que estaba de viaje, que está de viaje. Sí, lo vi con el Papa y León Gieco. Exactamente, Roma, España también, a foros de Naciones Unidas que iba a participar. Sí. Hace más de un mes también que los otros cortesanos ya sabían del viaje de Lorenzetti. Claro, y aprovecharon. Por lo tanto, especulan, Lorenzetti no estaba de acuerdo con este fallo, o al menos eso es lo que dejan trascender desde su vocalía. Por lo tanto, creen también que no solamente por una cuestión de oportunidad para suspender la elección antes del domingo, que ya se venía, sino además para evitar la confrontación con Lorenzetti, que deja trascender, no estaba de acuerdo con esta medida. La cuestión en la Corte, la relación en la Corte entre los propios integrantes, entre los supremos, está tensa, sin diálogo a tal punto de que... Pero cuando vos decís entre los cortesanos, si hay 4 que están de acuerdo y el otro está de viaje... Sí, bueno... Es con Lorenzetti en este caso, hay allí diferencias, a tal punto, insisto, con que bueno, no había conocimiento en todas las vocalías de que este fallo iba a salir tal y como salió. Esto información respecto de ahora, Lorenzetti vuelve mañana, era una semana que iba a estar afuera. ¿Está en suspenso o ya está definitivo? No, está definitivo. Lo que hicieron fue pedirle a las provincias que envíen la información correspondiente, a Tucumán y a San Juan. Le dieron 5 días hábiles, van a correr vista luego a la Procuración para que vuelva a emitir opinión. Pero está jugado, las elecciones son el domingo. No, eso ya está. Ya está suspendido. Está suspendido. Pero, claro. No vuelta atrás. Para mí hay que remitirse a 1811. ¿Qué civilización y barbarie? ¿Qué estás hablando? Un triunvirato. Gobierna un triunvirato. Es evidente que ocurre de esta manera. La Corte se toma atribuciones que nunca se puede tomar porque está pasando por encima del Poder Ejecutivo, y por otro lado, va vía un amparo y no vía un recurso extraordinario, que era lo que hubiese correspondido. Y por otra parte, hay tribunales superiores de cada provincia
que ellos opinaron. Sí, está bien lo que decís. Ahí está Martín Soria, el ministro de Justicia, que entre otras cosas, en esta nueva manera de comunicarnos, con tuit dice, a ver, don Martín Soria dice que en medio del escándalo de corrupción de la obra social y en plena sesión de la Comisión del Juicio Político, atenti, que impulsaron los gobernadores contra la Corte Suprema, la mayoría automática macrista pone en suspenso, con una nueva cautelar, bien señalado por don Quiroga, las elecciones de Tucumán y San Juan. Entonces, ¿cuál es la lectura política, estimado Marce? Me parece que los datos importantes, Horacio, para observar con respecto a esto son que Macri, ayer, después de esa cumbre del PRO que tuvieron en Palermo, abre de alguna manera también el escenario y el abanico para que esto suceda en términos discursivos, porque ayer cuando lo entrevistan, se acercan algunos colegas a preguntarle, lo que dice el expresidente de la Nación es, no, estas elecciones, así en contexto, son menores y tienen que ver con lógicas feudales. ¿Cómo argumenta hoy también la Corte Suprema? Algo, ¿no? Y agrega, ya van a ser libres. Perdón, y te agrego esto. Una nota en el diario La Nación en el día de ayer, en donde habla específicamente del caso Mansur y habla de los casos de las provincias y del feudalismo. Pero yo pregunto algo, sencillamente, y Mussarela. Sí. Hace 16 años que gobierna el macrismo en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero fíjate, 16. Horacio, ¿cómo se entiende eso? Fíjate que esto abre la puerta a que cualquier elección se puede interrumpir con una medida cautelar. Sí, yo acá Me pregunto si la de Jorge Macri, por ejemplo, ahí está, que no se sabe dónde vive, si en Vicente López, en Capital, ahí está, si la Corte la interrumpiría. Ahí está apuntado. Me pregunto eso. Bueno, eso que decís, Osvaldo, es interesante. Pasa que, bueno, ahí también hay que avanzar en profundidad, en todo caso, con los reclamos y con las presentaciones. Claro. Y digo, bueno, a veces el sistema político tiene justamente esos juegos. Me parece también el otro dato que lo mencionaba el ministro de Justicia de la Nación, que es, tampoco es casual que esto ya se haya dado mientras se avanzaba en la Cámara de Diputados con esta comisión de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Eso no es menor. Y otro dato también que habla de la política y también de los argumentos de la Corte tiene que ver con que citan el fallo del 2013 con el Santiago gobernador Lestero. Zamora en Santiago del Estero. ¿Vos sabés que en esto de involucrarse en todo y vale todo, en esta reunión que organizó la Cámara de Comercio Argentina-Estados Unidos, don Rosati también habló de la expansión de la moneda? Claro. Escucha, dale. Las bases del programa económico que establece nuestra Constitución desde 1853 con todas sus reformas hasta la actualidad es el capitalismo. Entonces, más allá de las diferencias de matices, un poco más de regulación, un poco menos de regulación del Estado, lo propio es que retengamos que nuestro sistema es el sistema capitalista y si se quiere otro sistema hay que reformar la Constitución. En el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos, está por sobre todos nosotros. El diseño de nuestra República tiene su fuente inspiradora en la Constitución Federal Norteamericana de 1787. El diseño institucional marca la división de poderes dentro de la cual está también desde ya la independencia del Poder Judicial, basada en la estabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Y dentro del diseño constitucional argentino y del Poder Judicial en particular, la Corte Suprema de Justicia, también a similitud del modelo federal norteamericano, era el tribunal destinado a preservar, a tutelar las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y este diseño de independencia y separación de los poderes. Vos sabés que el otro día alguien me enseñaba con mucho criterio nuestra independencia, que en realidad no fue independencia porque San Martín necesitaba jugar en Alto Perú, bla, 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 ya lo sabemos eso. Pero la Constitución va al 53 y seguían las luchas intestinas de unitarios y federales. Digo, en esto de criticar la expansión monetaria
y las constituciones provinciales. No, no me estoy acordando también de las declaraciones de Carlos Rosenkrantz en Chile sobre las necesidades y los derechos, ¿no? A ver, contame. Cuando criticó la frase, la conocida frase, cuando hay, donde hay una necesidad hay un derecho. Ah, que ¿te acordás? Claro, exactamente. Digo, son declaraciones que exceden lo jurídico en este caso y que son netamente políticas. Ahora, a mí me interesaría, y en esto voy a polemizar con el amigo Quiroga, hacer una digresión respecto de la cuestión constitucional y más jurídica de la Corte entendiendo en este caso en las elecciones de Tucumán y de San Juan. Por propia jurisprudencia, la Corte puede ser competencia originaria a la Corte en tanto y en cuanto interprete cuestiones del republicanismo de las constituciones provinciales. Eso por propia jurisprudencia. Siempre y cuando respete. Y también puede tratar amparos. Digo, no es que está, es ilegal o es una barbaridad jurídica que se haya llegado a fallar por una cuestión de amparo o de medida cautelar y salteando la justicia ordinaria. Se puede llegar por ese camino también. Lo que da que pensar es la oportunidad. Si estos amparos estaban hace más de un mes en la Corte, que esperen a 4 días antes de las elecciones de las dos provincias para emitir este fallo, ahí da cuenta un fallo político. Los dos estaban desde el principio de abril, ¿no? En función de esto que dice. Eso sí es interesante y acá lo que parece es claramente... Uno desde marzo incluso, desde tema, antes. Claro, uno de marzo y el otro de principio de abril. Y ahí el tema, el debate es justo 5 días antes. Bueno, claro. En el 2013 con Zamora hicieron lo mismo. Fue exactamente igual, 5 días antes. Perdón, queda claro que es un partido judicial. Un partido judicial que trabaja con Agustín Rossi Nación y Clarín, ¿no es cierto? Y que siempre falla a favor de la derecha. Queda claro que esto ocurre en el momento donde hay un principio de juicio político. Queda claro también que esto ocurre cuando la jueza Capuchetti no toma, bajo ningún concepto, el camino de investigar a Milman. Que me parece que ya es hora de investigar todo lo que deja fuera por tratar el tema como si fuese un asalto a un maxiquiosco. Todo eso está presente ahí. O sea, que puede presidente. Ser que lo, obviamente sí, que vos y hasta, tenés y hasta razón, puede haber, no, y hasta puede haber dos bibliotecas. Y yo sé que hay otra biblioteca y que está muy discutido el tema de la competencia originaria de la Corte en temas provinciales. Esto que yo acabo de decir está discutido. Es mi posición. Ahora, que juega políticamente, no hay dudas, cuando interrumpe una elección para la que ya estaba todo el operativo armado y además no solo para la categoría de gobernador y vicegobernador en este caso, porque punto, se podría votar otras categorías. Todos los demás. Bueno, el otro debate de demás. Y el pueblo que quiere votar, que no puede votar, porque a 3 señores se les ocurre que no se puede votar. Y con esto que dice Sofi, también hay otro debate de los temas originarios, hay que decir, tienen que ver con la coparticipación y todo el debate que seguimos teniendo sobre la materia de coparticipación, que de hecho un juicio político es el próximo debate que viene para las próximas semanas, ¿no? En la Cámara de Diputados. Digo, esto del originario, Sofi lo conoce desde antes, pero los que hacemos periodismo político lo empezamos a incorporar con esta Corte desde que empezó a tener intromisión justamente en las disputas territoriales y de los distritos, ¿no? Y de las provincias. El presidente de la República tuiteó esta tarde también y dice, en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posible triunfo del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. Y dice... Agrega, ayer el presidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a provincias argentinas y sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Y sostiene que este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra patria y hacia la esencia de la democracia argentina que está cumpliendo 40 años de vigencia. Esos tristes conceptos, dice el presidente de la República, de un expresidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos. Estamos junto a los gobernadores, Uñac, Mansur, frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos. Es imperioso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad desde las provincias argentinas y deje a la gente votar. Ahí está adelantando algo, ¿eh? Porque es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y termina diciendo Alberto Fernández y altera peligrosamente la institucionalidad que todos
preservamos. Cuando dice Alberto Fernández, vamos a acompañar a las provincias, probablemente está adelantando que Nación se presente como amigo del tribunal, o como amicus curae, digo, claro. No tengo la información ahí ahora, pero... ¿Sabes quién escribió también? Leopoldo Moró. A ver qué dice Leopoldo. Yo lo leo como un acto de revancha, en primer lugar, precisamente porque se lleva adelante este juicio político respecto a estos miembros de la Corte. En segundo lugar, porque este fallo no se dictó hoy. Tanto el presidente como el vicepresidente de la Corte hoy estaban rindiendo examen en la Cámara de Comercio estadounidense. Creo que además este fallo es la culminación de un camino que inició la Corte cuando decidió sacarle a las provincias plata para dársela a Rodríguez Larreta para la campaña electoral. Está muy claro que la Corte dictó el fallo de coparticipación para que la ciudad de Buenos Aires, concretamente Rodríguez Larreta, tuviera recursos, aunque esto significara sacarle plata al 93% de los argentinos para dársela al 7% de los argentinos. Pero como no les alcanzó, porque no obtuvieron el triunfo que creían que iban a obtener, esta Corte, que trabaja abiertamente para Juntos por el Cambio y para el PRO, decidió hacer lo que hizo hoy por los resultados electorales del domingo pasado. A 40 años de poner en marcha el proceso democrático nos debe llamar a todos los argentinos una enorme preocupación, porque si la Corte va a ser, como en el pasado lo fue el partido militar, en este caso se va a constituir como partido judicial para proscribir a sectores de la sociedad argentina, estamos en un gravísimo problema. Y esto confirma además que la proscripción a Cristina no es una fantasía, sino es un hecho que puede materializarse en cualquier momento. Bueno, ahí dice lo propio Moro, entonces. División de poderes fue lo último que dijo en el tape que escuchábamos antes de Rosati, ¿no? Y claramente todo lo que está explicando recién en ese desarrollo el diputado nacional Leopoldo Moro, que de hecho estaba hablando ahí cuando estaba en un momento afuera en la Comisión de Juicio Político, es lo que está faltando. No nos olvidemos que venimos también de un debate muy parecido en cuanto a la intromisión del Poder Judicial en los otros poderes, cuando pasó lo del Consejo de la Magistratura, y cómo se armó. Hoy Rosati es el presidente no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino del Consejo de la Magistratura. Para explicarlo rápido, el Consejo es la entidad, por decirlo de alguna manera, la institución que se ocupa de regular y ver cómo maneja de controlar su al jueces. Funcionamiento, sus recursos, bueno, los jueces de la frenó, Nación. Por eso frenó todo, es decir, no trabaja la Corte de la Magistratura. El Consejo estuvo muy poco, paralizado ocho meses. Pero yo creo que cuando Moró dice claramente que favorece al PRO, está diciendo algo que se nota tanto, que ya es una vergüenza, que es tan obvio, que favorecen a la derecha. Pero ¿viste todos lo que los dice días? Patricia Bullrich? Salió el tuit, lo logramos. Salió el tuit de Bullrich antes que el comunicado de Casa Rosada, digo, claro, eso te marca, claro, ¿no? Claro. Lo frenamos. Hecho. Bueno, mira, y como todo tiene que ver con todo, dame este disparador y abrimos el juego. Dale, a ver. Siguen las repercusiones por el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece algo vergonzoso. En términos institucionales, imperdonable. Y la verdad es que no soy yo quien tiene que hablar mucho de eso. La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman. Yo, para mí, verso total. No tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento. Un invento del atentado, nada que ver. Que investigue la justicia a fondo, no meterse la política en las investigaciones judiciales. Si hay algo que investigar, que investigue la justicia. Y en estos ocho meses es más la prueba que borraron que la que pudieron producir, la que pudieron encontrar. Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, está demostrado que financió a Revolución Federal con más de 13 millones. Ahí tenés la conexión del dinero. Brenda Oriarte y el chico que gatilló, los abogados, son asesores del PRO, asesores en el Senado, asesores en Cámara de Diputados. ¿Quién paga a esos abogados? Todos los caminos conducen a los dirigentes del PRO o de Juntos por el Cambio en este intento de magnicidio. Tenemos dirigentes del partido opositor, Milman, Macri, Patricia Bullrich, que están instalando este clima, están utilizando la violencia como herramienta de acción política, ¿no?
vos tenés algo para responder porque, reitero, es un hecho político y es necesario, me parece a mí como periodista, preguntártelo. Bueno, acá estoy, que estoy en AmCham, te voy a contestar con una palabra. Bullshit. ¿Qué sé yo? Qué soberbia, ¿no? Pero, ¿qué sé yo? Además, esto de... Bueno, yo vería un matiz, por favor. En función de lo que veíamos recién en el informe. Dice Patricia Bullrich, el atentado es un invento, ¿no? Sí. ¿Qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Si hay algo que investigar, que se investigue, que lo investigue la justicia. Uh-huh. Hay una diferencia ahí. Hay un pequeño matiz en donde se puede vislumbrar la interna. Obviamente, Patricia Bullrich, que es quien está en la mira en estos momentos, no de la justicia, se ha puesto en la mira. Le baja el precio. Exactamente. Le baja el precio, dice directamente no hubo atentado, habla de un complot. Y Horacio Rodríguez Larreta obviamente tiene que hacer una defensa de su espacio político, pero que se investigue. Bueno, es un contrincante la muchacha que acompañaba a Milman y se ve involucrada con el celular, lo que decía y no deja de decir. La ella, testigo. Ella cuenta, la testigo, que era colaboradora y la Casa Blanca, y que esa Casa Blanca es un... El bar. El bar, de bar que está en la esquina del Congreso, dice, bueno, a mí me dieron otro teléfono y el mío me lo borraron. Y el nuevo me dijeron, andá y presentalo. Se puede en la infantilicidia. Ahora, Patricia Bullrich habla como Macri de dinamitar. ¿Qué cosa y, eso? Y habla todo el tiempo de coraje, ¿no es cierto? Sí. La palabra coraje, en su etimología, no necesariamente es positiva. Es decir, Lady Macbeth y Macbeth tienen coraje para avanzar en una matanza vinculada con la ambición y con el poder. Ricardo III tiene coraje para sostener su corona hasta la última escena donde grita mi reino por un caballo. Es decir, lo que quiero ser claro, no estoy exactamente comparándolos, sino que el lenguaje que utiliza Patricia Bullrich, Milman y todos sus socios... Es el de Shakespeare, es el lenguaje del odio. Del odio. Fuerte con los débiles. Y sí. Coraje con los débiles. Ah, mirá lo que dice la cara. Exactamente. Muy bueno eso. Fuerte con los débiles. Y débil con los poderosos. Exactamente. Y débiles con los poderosos, por eso van y hacen declaraciones en la Cámara. Néstor Kirchner esto lo decía, ¿no? Hace cuánto. ¿Cuántos años atrás? No tanto tiempo. No tanto tiempo, ¿no? Y era como casi una antesala de todo después de lo que terminó pasando. No sé. Básicamente decía esto, siempre cortan por los más débiles. Claro. Cortan por los más débiles de la sociedad y entonces ahí es donde van. Lo vimos durante los 4 años entre 2015 y 2019 en cuanto a la materia de recorte de derecho. Y pienso otra cosa con esto que decías, Osvaldo. En nombre de Dios se llevaron adelante las peores guerras de la historia de la humanidad. Bueno, en nombre de la supuesta institucionalidad y de la República, no pasa algo parecido. Exactamente. A veces. Ahora, si no hay una movilización importante, estamos perdidos. Con esta justicia no hay democracia. Claro, por ejemplo, directamente no hay democracia. Venía esta cámara. Ahí está, fenómeno, diré. Claro, porque vamos a tener a un hombre del derecho, que nos va a ayudar. Vos pensás, si esa bala hubiera salido hoy la Argentina, además de despertar odios y amores. No, hay un antes y después. Yo te decía, quienes nos va a ayudar a pensar en voz alta es un hombre que conoce la Constitución como muy pocos en la Argentina, y de leyes ni hablar. Él es el doctor Eduardo Barcesat. Gracias por lo épico. Se cruzó, vos los estás viendo en todo el país, se cruzó toda la ciudad para poder ayudarnos a pensar en voz alta. Gracias, Eduardo. Bueno. Te pido un concepto de esto que estamos viviendo y estamos siendo testigos. Los dos fallos son nulos de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la Corte no puede intervenir por vía directa cuando hay una decisión de un tribunal provincial que habilita la boleta con las candidaturas de las autoridades que se postulan, ¿no es cierto? Puede, sí, por supuesto, quien recurra a eso, llegar por vía del remedio federal extraordinario, diciendo que no, que son inconstitucional, que no pueden competir, etc. Pero lo que no puede admitirse es una presentación directa, como lo es en los dos casos de la provincia de San Juan y de Tucumán, diciendo, bueno, es inconstitucional que se presenten, lesiona la Constitución
de la provincia y no ha habido un pronunciamiento o no hacen referencia a un pronunciamiento previo que podrían haber recurrido y que tiene dos escalones. Primero, agotar la vía en la provincia, después la Cámara Nacional Electoral y recién después la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta intervención usurpativa que hace la Corte Suprema... Usurpativa, ya nunca había escuchado esa palabra. Que hace la Corte Suprema lesiona, debieran saberlo bien, por lo menos dos de ellos que han sido convencionales constituyentes, lesiona la previsión del artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía constitucional. De modo que yo le aconsejo a los apoderados de sus respectivas fuerzas que mañana presenten un recurso de nulidad por revocatoria contra esta decisión, los recuse a los ministros de la Corte, porque obviamente no pueden pronunciarse sobre su propio obrar antijurídico, y que siga adelante el proceso electoral tal como estaba programado. A propósito, mire, Barcesata, ¿qué hizo Fia Karam? Tenía una pregunta muy oportuna. Había dos bibliotecas, yo les dije, porque el doctor está diciendo todo lo contrario de lo que yo había planteado. Pero ya está acá aconsejando a los apoderados, ¿eh? Bueno, pero mi pregunta es, ¿no había jurisprudencia de la propia Corte para poder intervenir de manera directa? A ver, tenemos 3 minutos. A ver, tenemos 3 minutos. Como competencia no originaria. No puede intervenir de manera directa si hay una decisión previa de una superior autoridad electoral provincial que ha habilitado la impresión de las boletas con las candidaturas, claro, lo cual significa, claro, un control de legalidad o de validez que por supuesto solo puede ser impugnado vía recurso, primero ante la Cámara Nacional Electoral, que tiene competencia sobre todo el territorio de la Nación, y luego ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. San Juan Barcesat ya hizo esto, porque en un comunicado de hace un rato del entorno del gobernador muy oportuno, a ver qué dice. Uñac, lo que puso es, no vamos a hacer nada, esto corresponde a la intervención del Tribunal Electoral Provincial y al Fiscal de Estado. Y directamente, correcto, tira la pelota para ahí, no sabemos nada de ¿está Tucumán bien eso? Todavía. Está correcto, está correcto. Ahora, frente a la notoriedad que esto ha tomado, me he escuchado también antes de salir para este canal un comunicado de la Presidencia de la Nación, sí, denostando la actitud. Sí, hemos pasado recién el tuit del presidente. Lo han reproducido ustedes bien. Creo que es saludable que se le ponga en las narices, vía recurso de revocatoria por nulidad de sentencia, el atropello institucional que han cometido, claro, y la afectación a ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que esta Corte lamentablemente desconoce y pretende constituirse en un poder supraconstitucional. Es, sí, decir, que tiene facultades de legislador en última instancia, de ser también intérpretes únicos de la Constitución y de las constituciones provinciales, fregándose en el carácter de gobierno federal que ostenta por artículo 1 de la Constitución, nuestro sistema. Ahora, no es posible una democracia completa de esta forma. Digo, en este momento han herido a la democracia con esta actitud. Bueno, creo que esto es un delito que afecta la vida constitucional y el orden democrático. Es un acto antijurídico, no cabe duda. Y pienso que la respuesta de las provincias y de los contendientes electorales debe ser categórica. Debe ser categórica porque no hay lugar a dudas que es absolutamente inviable presentarse haciendo una especie de bypass institucional directamente ante la Corte. Claro, un bypass de la Corte, tal cual. Tampoco es un persaltum, porque ya le habría vencido el plazo. No, esto es una creación pretoriana de los que precisamente se sienten por sobre la Constitución y los otros poderes del gobierno. Quiero agradecerte enormemente, enormemente. Nos ayudaste a pensar una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Para eso estoy. Gracias, Marcela. Gracias, querido Quiroga. Gracias, Marcela. Gracias, Sofía. Gracias. Y gracias a vos. No te vayas. Estás en la televisión pública. Ahí venimos.